En el caso de los jóvenes, una parte muy importante de nuestra población en este estado de Yucatán, en México y en el mundo, pues podemos tratar temas y vamos a tratar temas tan importantes como son la violencia en el noviazgo, la violencia en el matrimonio, la violencia de género intrafamiliar, en los niños, etcétera, que vamos a tocar temas como son enfermedades de transmisión sexual, como es la depresión y el suicidio, problema social que nos aqueja y es muy importante, la obesidad, la diabetes, lo que es anorexia, bulimia, etcétera, pero de una manera sencilla, de una manera en la que ellos puedan incluso interaccionar con nosotros, con todos los investigadores que estamos participando en esto, y que puedan adquirir esas respuestas a esas preguntas que tienen y que en un momento dado no tienen dónde expresar. Vamos a crear ese espacio para ellos. El programa pretende crecer, el programa pretende ser cada vez más grande, tomando el formato de esta transferencia del conocimiento y volviéndose parte de la formación integral de nuestros propios estudiantes, puesto que también tiene la intención de tomar a la investigación como una herramienta para acercar a nuestros jóvenes a estas problemáticas que se están presentando día con día. Y esto es una cosa muy importante porque la investigación puede ser la herramienta que los conduzca a enfrentarse a esos problemas, a producir un conocimiento, pero también adquirir un conocimiento nuevo, un conocimiento en el cual puedan intervenir y ser actores y ser responsables de las soluciones de estos problemas.